Una pregunta un tanto capciosa, ¿verdad? Bueno, a ver, no es mi intención dejar esa impresión, aunque lo cierto que encierra este interrogante es que bien poco se actúa conscientemente en el presente como para prever qué condiciones presentará el mañana por venir. Es menester considerar que la poca atención dispensada a la siembra garantiza una cosecha incierta en cuanto a su positividad. Más bien, salta a la vista un desarrollo de acontecimientos poco alentador. Y no se trata de simples previsiones. No, para nada. Son conclusiones que aparecen a simple vista y no son alentadoras, precisamente. Hay un hecho a considerar como atenuante y es el desconocimiento casi total de las capacidades humanas en cuanto a crear condiciones aptas de vida se trata. La humanidad desconoce casi en su mayoría sus capacidades innatas, resultado de una cultura en la que, si de existencia se trata, la idea global es que acciones y consecuencias no tienen injerencia directa con las actitudes diarias del colectivo humano. En general, la culpa de lo que sucede y sucederá siempre es del otro. Es difícil hacerse cargo de las propias acciones cuando no reparamos en ellas al momento de evaluar futuras consecuencias. Evidentemente, importan muy poco esas consecuencias. Pero queda fuera de todo un principio fundamental cuando de crear bienestar se trata. Como seres humanos, somos creadores absolutos de vida. No tenemos en cuenta que desde nuestra gestación estamos a cargo de nuestro cuerpo, utilizando el alma y el espíritu en forma totalmente inconsciente. En verdad, no los tenemos en cuenta como factores fundamentales de nuestra esencia, de nuestra existencia. Desde el momento sublime de la gestación y la primera división celular, estamos a cargo de la construcción / gestación de nuestro cuerpo físico. La energía de vida que otorga nuestra alma con su material atómico en combinación mágica con la materia prima que nos otorga nuestra madre en su matriz orientada por la inteligencia creativa e instintiva de nuestro espíritu, queda totalmente ignorada por nosotros, dando prioridad al pensamiento que indica que la existencia de una fuerza superior a la que llamamos Dios, siendo ella la encargada de dirigir esta hermosa sinfonía de vida que somos todos nosotros. Es fundamental observar esos acontecimientos con una visión mucho más amplia que la normal, entre comillas, impuesta por la religión y la ciencia. El punto de partida es comprender que somos nosotros mismos el gran creador de nosotros mismos. Suena tal vez rebuscado y tendencioso, pero es la absoluta verdad sobre la que tenemos que apoyar nuestra idea del origen. Es real que la cultura religiosa puso por sobre todo la existencia de un Dios omnipotente, creador absoluto de todo lo existente. Demasiado poder para un ser invisible e indetectable, salvo por la fe personal. O sea, la propia creación del creyente. Siempre insisto en la total similitud entre creer y crear. La tradición se encargó puntillosamente de separar el don creador de todo ser humano ante la presencia de un Dios omnipresente y absolutamente poderoso e infalible. El hombre siguió ciegamente ese camino en la plena confianza de ser protegido, afianzando su vida en creencias, mitos y tradiciones, todo, absolutamente todo, sustentado desde una fe indisoluble e indiscutible.
En ese camino se ha desarrollado lo que conocemos como civilización, ámbito ideal para crecer y reproducirnos, pero la realidad marca otras pautas a considerar. Desde el inicio de estas doctrinas ha quedado demostrado su total fracaso al momento de unir a la humanidad en un contexto de paz y amor. Se lo recalca continuamente, pero los resultados muestran otra conclusión a dicha teoría. Las enormes diferencias en cuanto a la visión de un dogma y su aplicación llegó al extremo de guerras en las que se pusieron en pugna creencias e instituciones. Lo intangible, invisible e indiscutible impulsa a construir conceptos absolutos y peligrosamente condicionantes, dada su fragilidad. La fe es imprescindible, pero también lo es un razonamiento sano y una actitud reflexiva. Creer por obligación no es creer, es una triste forma de esclavizar la creencia. Esta actitud complica por sobremanera la posibilidad de encontrar sanas explicaciones a lo aparentemente inexplicable o simplemente dogma impuesto, fundamentado en los misterios del Señor. Cerrando con esa intencional afirmación, los caminos de la comprensión y el análisis. Tengo la plena seguridad al afirmar que toda alma encarnada en esta dimensión vibratoria posee el conocimiento pleno inscripto en su memoria profunda. Respecto, por supuesto, a este controvertido tema, solamente debe ser rescatado con la voluntad y la voluntad conecta con su propia verdad y actúa en consecuencia. Mi abrazo de siempre. Hasta la próxima. Gracias por estar aquí.